La libreta, musicólogo el libro. Musicólogo, ¿cómo estás? Y gracias por estos minutos. No, tú sabes que tú eres mío, tú nada más me dices y yo de una vez te freno, ¿qué es lo que es? Mira, tú sabes que estamos por aquí conociendo algunos detalles sobre The Voice Dominicana y tú eres uno de los jueces que más has sorprendido tu participación. Sí. ¿A ti mismo también te ha sorprendido lo que tú estás haciendo? Bueno, realmente puedo decir que sí, porque yo sabía que yo lo iba a hacer bien, porque yo siempre hago lo que, para lo que yo me pongo, me sale bien. Pero realmente me ha sorprendido porque he logrado como conquistarles un público que realmente yo pensé que no le iba a llegar. ¿Me entiendes? Gracias a Dios las cosas me están saliendo bien y estoy feliz, contento. ¿Todo lo que tú haces es parte de un guión o te sale de manera natural? No, guión, no, yo fluyo yo. Es lo primero que me dice producción, sé tú. Y es lo que yo he hecho, es ser yo. ¿Y qué te ha parecido los talentos que te ha tocado? Tú has tenido que apadrinar unos cuantos. Claro. No, buenísimo. Todos, desde el principio hasta el final, todos muy talentosos. Y algo que me lo he disfrutado, darle consejos, ayudarlo, darle opiniones. También me identifico porque yo pasé por ese proceso también. Tú me entiendes, como verlo a ellos y ayudarlo, eso me hace sentir súper bien, de verdad. El mayor consejo que le das a tu grupo cuando estás con ellos. Que mantengan la disciplina, la vibra siempre positiva, cero odio, cero negatividad, y que con el compañero ni con el grupo contrario, siempre buena fe, tú sabes, ánimo y puesto para el problema, porque ese premio. En la competencia, ¿tú apuestas a que ganará el tuyo al final? Claro que apuesto que mi team va a ser ganador, y el pueblo también apuesta que el team musicólogo va a ser ganador porque es el favorito actualmente. Oye, ese es el favorito. ¿Es real? ¿Los números están ahí o no? Claro, sí. Entonces, eso es lo que hay. Mucha gente criticó tu participación en The Voice y hoy en día esa persona que quizás lo criticaron ha cambiado la opinión. Bueno, yo entiendo que sí, de hecho lo veo en los comentarios. Me sorprendí, tú me dijiste eso ahorita, me No, pero sorprendiste. siempre aposté a ti. Bueno. Pero a esa persona no, ¿qué te puedo decir? Que gracias, porque me sirvió de motivación, porque al principio yo veía todos los comentarios y veía todo el mundo en contra de mí. Entonces yo tengo que ponerme para mí pesa gente. Entonces estamos callando boca ya desde hace rato. Como debe ser. Mira, ya casi el año finaliza, pasando balance en términos de tu carrera musical, ¿cómo lo ves? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Estoy trabajando mi canción con Nicky Jam, el tema No Hay Fallo, el tema promocional. Nos vamos para Estados Unidos de gira, también para Europa. Viene tema nuevo, colaboraciones con mi compañero, como siempre, y el respeto sigue creciendo. Después, ¿qué tienes después de The Voice? Después de lo de voy a decir, me voy a ir para Estados Unidos y también para Europa, y sigo trabajando. Hoy en día es tan importante las colaboraciones entre los artistas para poder conquistar otros mercados, por numeritos, ¿por qué? Bueno, siempre y cuando te sumen, como en el tema mío ahora, mi canción con Nicky Jam, que es un tema que me suma muchísimo, claro que sí que suma. Lo que no puede estar grabando con gente que no quieran trabajar, con gente que tenga chichado, no. Todo el que esté positivo y puesto para cosas, se trabaja. Bueno, ya ustedes escucharon a la libreta. Un psicólogo, gracias. Que no se diga más, todo el que sabe que fue.